Trabajamos un proyecto bien bonito en pandemia, que es una elaboración de un biopreparado repelente para las plagas en la agricultura, pensando en buscar una alternativa más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Y el título se llamaba Mi casa, una gran fábrica de biopesticidas. Nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión. Y claro, ahora nos estamos dando cuenta. Inconscientemente nosotros, nuestro aprendizaje que era tan chiquitito, que tenía que ver con buscar alternativas sustentables, dejaba una reflexión tremenda de que la agricultura está viviendo ahorita un cambio, que la agricultura necesita técnicos jóvenes que tengan una mentalidad ambiental firme y obviamente el aprendizaje se empezó a estirar mucho más. Salimos el tercer mejor proyecto de Latinoamérica, es el que yo representaba. Y obviamente, súper feliz, súper contento por mí, por mis colegas, por mis alumnos también, porque obviamente este es un proyecto que yo lidero, ¿cierto? Que era una idea interesante, pero que si no están los estudiantes y los aprendizajes no se logran, difícilmente podría haber sido un buen proyecto. El director también, que generó los espacios y la confianza de que nosotros pudiéramos trabajar. 2020 llegó en el momento justo. 2020 llegó cuando nosotros estábamos en un mar de dudas sin saber cómo resolver los vacíos de los estudiantes. Y claro, obviamente ellos no enseñaron esta modalidad de trabajar aprendizaje basado en proyecto y eso también nos obligó a vincularlos con nuestra asignatura y ahí se empezó a producir esta simbiosis que yo creo que ya no va a parar. Soy del sector de Poza Honda de la comuna de Canela. Soy un estudiante de la especialidad agropecuaria del Liceo de Canela. Esta especialidad me ha dado la posibilidad de aprender técnicas de producción agropecuaria de una forma muy diferente a lo tradicional, con muchas charlas y también proyectos que me han servido para ver la especialidad como una ciencia que estudia los mejores métodos de producción agropecuaria y también cómo podemos protegerla. También me da la posibilidad de experimentar desde nuestras casas técnicas de cultivo, ya que por la pandemia se nos ha hecho más difícil. Esto también me ha permitido a mí desarrollar mi personalidad y habilidades de comunicación y claro también poder aprender más sobre una agricultura sustentable. En relación al proyecto ABP, que se llamó Mi Casa, una gran fábrica de biopesticidas, fue una experiencia muy buena para mí porque pude trabajar con otros profesores de otras asignaturas, pero sí con el mismo fin de buscar las alternativas de control de insectos de una forma más sustentable y amigable con el medio ambiente. Con estos biopesticidas también se hizo que mi aprendizaje fuera más significativo. Fue muy entretenido para mí porque cuando fui haciendo biopesticidas también participó mi familia de esto. Entonces también ellos aprendieron y entendieron que hacer un biopesticida era mejor que ocupar un pesticida tóxico para nuestros cultivos y también para los propios insectos, porque pudimos controlar y fabricar nuestros propios repelentes para controlar los insectos y así no matar la cadena alimenticia. Y así también podemos cuidar nuestros campos, porque con esto se hace que todo sea más fácil, tanto como para los insectos como para nosotros. Fue muy importante para mí también que los profesores que me visitaban nos ayudaban y nos motivaban y nos daban ánimos para seguir adelante con nuestros proyectos. Muchas gracias.